amigos, bienvenidos. Este que tenemos aquí es el Volkswagen Taos 2021. Sobra decir, es un lanzamiento importantísimo para la marca porque, bueno, está fabricado en nuestro país, llega a uno de los segmentos que más está creciendo. Se ubicará entre T-Cross y Tiguan. Antes que otra cosa, si no has hecho clic en la campanita, por favor, hazlo ahora para que te enteres siempre que publicamos un nuevo video. Y sin más, acompáñame a conocerlo. Bueno, a nivel de diseño, la verdad es que el nuevo Volkswagen Taos se ve como un mini Teramont. Tiene líneas muy marcadas, muy robustas, tiene mucha presencia. Empezando por estas que vemos en la parte superior del cofre, muy rectas. Luego aquí en la parrilla, pues estas grandes molduras cromadas, el nuevo logo de la marca. Aquí tenemos una tirita de LED que es privativa de la edición, o bueno, de la versión más equipada, que es esta que estamos manejando. Pero le da una apariencia muy buena. Luego, si te das cuenta, tenemos esta gran aplicación en negro brillante que parece una X. La verdad es que se ve muy bien. Y luego en la parte inferior, pues este plástico en un tono como metálico que simula pues un protector de la parte inferior. La verdad es que en cuanto a apariencia, muy robusta, muy atractiva. Y pues bueno, ahora vamos al costado para seguir. Seguimos con estos trazos rectos, muy marcados, sobre todo este que tenemos aquí, que nos recuerda también al Jetta. Tenemos aquí, luego aquí, el anagrama Taos envuelto aquí en este perfilito cromado, está muy bonito. Rines de 18 pulgadas. Los espejos son muy grandotes, entonces son muy funcionales. Pero además se ven bien. Como buena SUV del segmento, pues las arcos de rueda en color negro. Este faldón en la parte inferior. Aquí las barras en el techo. Algunos detalles interesantes. Por ejemplo, ahora todos los coches de la marca dicen aquí Volkswagen en chiquito. Está muy, muy lindo ese detalle. Me gusta bastante. Y si seguimos hacia la parte posterior, pues tenemos este alerón que sobresale del portón trasero, que es muy grande. Las calaveras también son de muy buen tamaño. Y acá en la parte inferior, la misma resolución, plástico negro, esto que pareciera como un protector de la parte inferior. Y estas pues son unas simulaciones como de escape, realmente no hay nada aquí, pero pues le dan ahí una decoración interesante, ¿no? El nombre del modelo de este lado y otra vez el gran emblema que ya tiene el nuevo diseño de logo, ¿no? ¿Y cómo se maneja el Volkswagen Taos 2021? Pues bueno, ya lo sabes, bajo el cofre tenemos el viejo conocido 4 cilindros 1.4 litros TSI turbo con 150 caballos asociado a una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades que envía la potencia al eje frontal. Es un viejo conocido, tanto motor como caja, y de hecho el mismo binomio lo encontramos en el Volkswagen Jetta. Funciona muy bien, esa es la verdad. Podrá haber quejas de que es un motor que ya tiene sus años, sí, pero no deja de ser un motor actual. Tiene su tiempo, pero no deja de ser un motor actual, muy vigente y con una ecuación de eficiencia, de capacidad de respuesta, porque acelera muy bien, y de eficiencia de combustible muy aceptable. Luego la transmisión también ya tiene su tiempo en el mercado, también la conocemos de hace un buen tiempo, y es cierto, no es tan rápida como una DSG, pero en cambio, pues las transiciones son muy suaves, sobre todo a baja velocidad, que es un reto que todavía tienen las de doble clutch. Y pues por el otro lado tenemos ese componente de durabilidad, ¿no? Es una caja muy durable, muy robusta y que no debería dar bronca. Hay algo de turbolag en la parte baja del tacómetro, abajo régimen hay algo de turbolag. No es demasiado, pero bueno, está ahí, ¿no? Y cuando ya tienes asistencia del turbo, la realidad es que responde muy bien, acelera perfecto. Ahora vamos en una autopista a 145, 150 y la verdad es que pues casi como que va botándose de la risa. O sea, en cuanto tiene asistencia a medio régimen, la verdad es que es cuando mejor, cuando más cómodo se siente este motor. Ahora, una de las grandes, grandes ventajas que percibo en la Taos es justamente la plataforma, la arquitectura en la que va montada la MQB. Es una maravilla. Este coche se siente súper bien plantado, transmite mucha confianza para ir duro. Hace rato veníamos, en verdad, mucho más de lo que deberíamos ir, y se planta muy bien, se acomoda muy bien, con ese aplomo muy de coche alemán que tanto gusta, ¿no? La dirección no es muy dura, pero retroalimenta bien. También sorprendente la poca filtración de ruido de rodamiento y del viento a unas muy altas velocidades. Es una cabina silenciosa,
la calidad de marcha es buena y hay una muy buena ecuación de refinamiento. La verdad es que gratamente sorprendido. El Taos definitivamente está mucho más en cuanto a refinamiento en la misma liga que Tiguan y que Jetta y que en la parte baja del segmento. Entonces eso está muy bien porque estás realmente accediendo a un coche del segmento de los compactos, aunque por la franja de precios compita con algunos que pues tienen plataforma o arquitectura de coche subcompacto, como podría ser Seltos Turbo, Creta Turbo y alguno que otro por ahí, ¿no? Si realmente no necesitas el tamaño extra, entonces la verdad es que no veo por qué no elegir un Taos incluso sobre la misma Tiguan. O sea, ya sería un tema de gustos, claro, pero lo hace muy, muy bien. Entonces creo que Taos llega a ubicarse pues en esta franja de la parte baja de las SUVs compactas, pero en lo más alto. Sí es más refinada que una Sportage, por ejemplo, y con la capacidad de respuesta del turbo, pues tiene mucho mejor punch, incluso que la 2.4. En cuanto a refinamiento, pues la pondría ahí al nivel de CX-30. Entonces es un producto muy balanceado, que se maneja muy, muy bien. Aquí atrás del volante sientes ese aplomo y esa confianza pues que siempre han dado los Golf, la Tiguan, insisto, más hacia la gama media y alta de la marca, no hacia la parte baja. La ecuación de precios también creo que está muy bien, sobre todo las de la mera entrada, porque ya tienes pues toda la seguridad y muy buen equipamiento de conectividad y luego ya vas ganando cositas, ¿no? Dicho eso, la verdad es que la experiencia aquí a bordo me ha gustado muchísimo. Y qué extraño en cuanto al manejo, pues quizá pudiera hacer algunas paletas de cambio aquí atrás del volante, pero bueno, tienes la posibilidad de controlar la transmisión aquí con movimientos basculantes de la palanca, nada más la pasas al lado derecho y listo. Entonces no hay pérdida, pues vaya, muy bien la nueva Taos. Y aquí en el interior del Volkswagen Taos 2021, la verdad es que es una cabina muy Volkswagen, es decir, está con trazos sobrios, muy limpios, muy rectos, a lo que ya nos tiene acostumbrados la marca. Vamos por los materiales. Primero, este plástico que tenemos aquí en la parte superior es duro, es opaco, no te genera reflejo, pero sí es duro al tacto. Y luego aquí la combinación de texturas de la parte central del tablero me gustó mucho. Tenemos esta moldura aquí en un color como grafito, muy linda. Y luego en la parte un poquito más abajo, este que es suave al tacto y tiene este pespunte que está muy bien logrado. La verdad es que la combinación ahí les quedó muy bien. Luego los bajos del tablero, aquí la guantera, la parte lateral de la consola central también son todos plásticos duros al tacto. Pero la verdad es que en cuanto a ensamble no hay queja, no hay tolerancias aquí que estén separadas ni mucho menos, todo muy bien. Eso sí, por ejemplo, este panel que tenemos aquí en la puerta, en la parte superior, se siente de mejor tacto, es suave y es un poquito todavía más opaco que este de acá, eso me llamó la atención. Pero en lo general también el panel de la puerta está muy bien resuelto. Esta aplicación que comentábamos sigue de este lado y pues le da una apariencia muy buena. El volante forrado en cuero con estos pespuntes en color blanco, es multifunción y tiene aquí las teclas, por ejemplo, de volumen y para cambiar canción, también en un tono como metálico. Y el centro del volante también tiene una textura muy muy agradable, también el nuevo emblema de la marca. En cuanto a multimedia, pues Taos es uno de los vehículos que tienen mejores opciones de conectividad e infoentretenimiento. Esta pantalla de 10 pulgadas, la verdad es que tiene una resolución impresionante, me encantó. Además, vean, es muy rápida, funciona muy muy bien, está espectacular. Tiene además compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y con Android Auto. Tenemos de este lado y simula como si fuera una sola unidad integrada a pantalla. Este clúster totalmente digital, es de 10 pulgadas, funciona muy bien, ya lo conocemos de otros modelos de la marca y pues tenemos un montón de configuraciones que podemos elegir aquí con los mandos en el volante. La verdad es que el conjunto de estas dos pantallas funciona de manera impecable. Siguiendo con el equipamiento, tenemos climatizador de dos zonas, automático, independiente, muy bien. Tenemos aquí un cargador por inducción, un cargador inalámbrico que también funciona perfecto, no tenemos ningún problema ahí. Freno de mano eléctrico. En cuanto a espacios para guardar objetos, pues tenemos aquí dos portavasos con estos elementos ajustables para retener bien la bebida, una guanterita aquí de buen tamaño, el
reposabrazos, pues también está acoginado, está muy bien. También me gustan las vestiduras que tienen una combinación de colores y de texturas que hacen juego con esta parte de la parte central del tablero que veíamos. Tenemos un techo panorámico de muy buen tamaño, entonces te queda una cabina muy bien iluminada. La verdad es que no falta nada. Eso sí, un detalle que me llamó la atención es que tenemos puertos USB-C nada más, entonces vas a tener que estar preparado, ya no hay conexiones USB tradicionales. Ahora, ¿qué te parece si vamos a la banca trasera y checamos el tema del espacio? Porque de verdad que puede viajar un adulto muy muy alto allá con total comodidad. Y aquí en la parte de atrás, como te puedes dar cuenta, de verdad hay muchísimo espacio. Este asiento está colocado en mi posición de manejo y mira nada más el espacio que tengo para las rodillas. De verdad que cabría un tipo de 2 metros sin problema. Además, se pueden meter bien los pies debajo del asiento. Está comodísimo la segunda fila del Taos. La congruencia de materiales no es igual. Aquel panel de la parte superior de la puerta está acoginado y acá también tenemos ese inserto como de tacto suave con los pespuntes. Aquí todos son plásticos duros, entonces bueno, ahí no tenemos la misma congruencia de materiales. En cuanto a amenidades, pues tenemos salidas de aire para los pasajeros traseros. Se agradece mucho y me sorprendió gratamente porque en Jetta no los tenemos. Entonces bien, ahí tenemos otro puerto USB-C de carga de este lado. Revisteros para los dos asientos. Tenemos obviamente la agarraderita de este lado, que es muy útil. Acá en los portamapas cabe una botella de buen tamaño. Tenemos reposabrazo central con un portavasos doble, también de muy buen tamaño. No son ajustables como ahí adelante, pero bueno, funciona. Tenemos además 3 cabeceras, 3 cinturones y sí, la misma congruencia de combinación de cuero perforado con unos insertos en gris y los pespuntes blancos que vimos allá adelante. Eso está muy bueno. Pero de verdad, lo sorprendente, el espacio, tanto a lo alto como de piernas, es sorprendente. Muy bien. Uno de los puntos fuertes del Volkswagen Taos es definitivamente la capacidad de carga. Tienes una cajuela verdaderamente gigante. No porque estemos ante un vehículo un poquito más corto que Tiguan, quiere decir que hay sacrificios. Ya lo viste en espacio y ahora ve, tamaño de cajuela es gigantesco. Tenemos una llanta de refacción. Bueno, si es de emergencia, ahí me hubiera gustado que fuera del mismo tamaño de las de acá afuera, pero no se puede todo, ¿no? En cuanto a seguridad, el Taos ofrece todo el equipamiento desde la versión base, 6 bolsas de aire, ABS, ESP y cámara de reversa, pero también control de crucero adaptativo ACC, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de colisión frontal con asistente de frenado y monitor de presión de neumáticos. Pues bien amigos, este fue el nuevo Volkswagen Taos 2021. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y pues yo te veo hasta la próxima. Adiós.